También la Aeronáutica Civil confirmó que durante este puente de Reyes se cancelaron cerca de 138 vuelos debido a que algunas tripulaciones están contagiadas con la nueva variante Omicron. ¿Qué pasará con los viajeros afectados? Volvemos con usted, Cristian. Pues hablamos con el director de la Aeronáutica Civil. Él indicó que para las personas que tengan inconvenientes en sus vuelos, no solo por parte de las aerolíneas, sino también quienes se contagien siendo pasajeros, pueden solucionarlo directamente con estas aerolíneas y les pueden o reprogramar ese viaje o devolverles el dinero. 17.400 viajeros que habían comprado pasajes se vieron afectados por los contagios en las diferentes terminales aéreas del país. Manejo fundamentalmente es o un reintegro del dinero o una reprogramación. Dos, por parte de la Aeronáutica Civil, les hemos facilitado a ellos el poder contar con tripulaciones extranjeras temporales para minimizar. Y es que la cifra se mantuvo durante los 3 días del Puente de Reyes. El sábado fueron cancelados 50 vuelos, el domingo 42 y el lunes 48. Se espera mitigar esta situación esta semana. Esperamos que la operación esté normal, pero si llegase a cancelarse algún vuelo por este tema, seguimos con el mismo protocolo que se viene desarrollando. Y es que la aerolínea debe contactar directamente al usuario. Si usted se contagia de COVID-19 y había comprado tiquetes, debe respetar el aislamiento, pero también tiene opción de reprogramar el vuelo. Si sale afectado un pasajero, el pasajero debe comunicarse directamente con la aerolínea y demostrar, obviamente, que está contagiado con una PCR con resultado positivo. La aerolínea en ese momento lo que hace es proponerle lo mismo. ¿Cómo hacen la reprogramación? Pasado el tiempo que dure el aislamiento. La autoridad aérea del país proyectó que 551.000 personas se movilizaron en los diferentes aeropuertos del territorio nacional, 67% a destinos nacionales y 33% a destinos internacionales.